¿Por qué me preguntan eso? Rajadas, me dice, yo me quedé. Gracias, muchachos. ¿Verdad? Es una feel good movie, ¿verdad? Que nos va a dejar esa sensación bonita y te va a dar ganas de echar riata en la vida, ¿verdad? Y salir y decir a quién tengo que enfrentarme para salir adelante, ¿verdad? La gente tiene que ver el cine guatemalteco porque se está haciendo nuevas propuestas y esta es una propuesta diferente. Nada de lo que se ha hecho en Guatemala es como lo que es 2+1, ¿verdad? Anda a ver la película porque es una película muda, te va a gustar, te vas a reír muchísimo y vas a aprender bastante. Puedes llevar a tu familia, a cualquier persona que aunque no sepa hablar español y hable cualquier idioma, la puede entender al rato. La película, porque tiene en sí todo el grupo de que trabajó con nosotros, creo que hizo su máximo esfuerzo, a pesar de que hay un montón de personas que no han tenido experiencia anterior, creo que se va a conseguir un muy buen trabajo. El casting fue sencillo, pero creo que efectivo. Es la historia de un romance de jóvenes que pues ni modo, se enamoran, se gustan y de todo, y entre esas muestras de cariño, de amor y de todo, de esos dos resultó uno. Trabajos como este, en el que se ve tanto Chapín trabajando junto, son un ejemplo que en Guatemala todos juntos podemos, y que eso es lo que tenemos que hacer para mejorar el país, trabajar todos juntos. Y todos juntos significa que si tenemos un público que nos está viendo, ese es el que termina la ecuación, es el que hace falta en la película, el público, y eso es estar todos juntos. Yo quería hacer una película que yo no hubiera visto. A mí me fascina el cine de principios del siglo XX, ¿verdad? Primero el cine, ese sí, silente, ¿verdad? El cine mudo de principios del siglo XX. Soy fanático de Charlie Chaplin, ¿verdad? Me fascina. Y me encantaba cómo podía transmitir mensajes sin utilizar la voz, ¿verdad? Como un recurso. No importa qué idioma hables, sobre todo en Guatemala, no importa si hablas español, si hablas quechí, la película la vas a entender, y que es una propuesta innovadora para hacer cine nacional. Y el que te transmitan los sentimientos y sus emociones solo con gestos, vale la pena. El mensaje que te da es que la vida es lucha y que se lucha siempre. Y que cuando uno lucha puede alcanzar lo que quiere. Me deja un mensaje, o sea, de que siempre hay que luchar por lo que uno quiere. O sea, porque aunque el panorama se te ponga negro, ¿no? O tengas dificultades, siempre puedes salir adelante y tienes que luchar por ello. Creo que vas a encontrar una película diferente, algo que no has visto. Además, es una historia para toda la familia y además tiene valores. Y yo creo que es muy necesario para Guatemala. Van a ver una película que nunca han visto, una forma de contar historias que nunca han visto, ¿verdad? Les va a hacer reír, les va a hacer reflexionar, les va a hacer entretenerse, que ese es nuestro principal compromiso, ¿verdad? Que sea entretenido y que encima te deje algo, que te deje un mensaje. Y qué mejor mensaje, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, de hacer la lucha,